Hola, Bessie, estamos acá en nuestro bloque A Punto de Sabor. Bessie, el día de hoy les voy a enseñar a preparar un remedio casero para la gripe. Cuando ustedes están muy desagripadas, cuando les duele la garganta, les voy a enseñar, bueno, lo que yo normalmente preparo en mi casita y que, bueno, no es como calientito, porque yo les cuento que esta recetita también la aprendí, me enseñaron por ahí y yo también pues le puse un poquito, yo le he aumentado el kiono, aunque la persona que a mí me enseñó le ponía, le cuento, ajo, cebolla, así, algo medio raro, pero ahí a mí ya me pareció muy muy fuerte el sabor, así que yo solamente le pongo kioncito, pero les vamos a enseñar el día de hoy a preparar, o esta es mi recetita. Les voy a contar lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar para una taza 200 mililitros de jugo de naranja, vamos a necesitar también agua al gusto. Más o menos yo le pongo también unos 100 mililitros, canela, vamos a necesitar clavo de olor, té negro, kion y azúcar, porque originalmente muchas personas le ponen miel, pero ¿qué pasa si en casita no tenemos a la mano la miel? Vamos a hacer lo siguiente. En nuestra cacerola vamos a agarrar. Ah, ahí está, ahí están apareciendo los ingredientes, entonces, para que usted también pueda ir tomando nota y para que usted también pueda leer. Ahí está, necesitamos dos naranjas, o no, cuatro naranjas que le van a salir más o menos 200 mililitros de jugo de naranja, una raja de canela, tres clavos de olor, kion en polvo o kion entero también puede ser, té puro, y en este caso vamos a cambiar, como les decía, la miel por el azúcar, porque yo sé que muchas veces en casita no podemos tener quizás a la mano la miel. Entonces ahora sí regresamos. Ya. Acá el operador dice que siempre tiene miel, pero bueno, a mí a veces se acaba la miel y no sé. Lo que hacemos es lo siguiente, yo más o menos agarro, o vamos a agarrar las cucharadas para que sea más fácil en casita también. Agarramos una cucharada de azúcar, dos cucharadas de azúcar, más que suficiente. Ahora, este azúcar tenemos que esperar que se pueda quemar. Recuerden que tienen que mover, porque esto nos va a ayudar a que tenga ese colorcito marroncito y aparte de que va a salir dulcecito, pero que también pueda tener ese colorcito marroncito. A fuego bajo nada más, hay que esperar un poquito mientras se va quemando el azúcar. Como les digo, este paso del azúcar es por si ustedes no tienen miel en casa, porque les puede pasar que se les haya acabado la miel o que sea quizás de noche, por ahí les está doliendo la garganta o ustedes quieren preparar también para sus pequeños, ¿verdad? Entonces, acá esto es bastante rápido, por eso tienen que mover también, porque solamente el azúcar se tiene que derretir y ya va a estar con el colorcito. ¿Ves? Si ustedes también tienen otra manera de preparar la recetita o de preparar estos remedios, pueden también llamarnos, pueden decirnos. Ahí está. Ya. Ya ven, van moviendo, van moviendo. Y ahora sí, ya está el azúcar. Así que con mucho cuidado, esta taza es más grande, pero acá yo solamente tengo 200 mililitros de jugo de naranja. Ahí está, procedemos a echar. Y ahora sí, también le voy a adicionar, como les decía, un poco de agua, que acá tengo el agüita. Esto ya es más que todo a gusto de cada uno de ustedes. Como les decía, hay distintos remedios caseros, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en Argentina preparaban mucho, o cuando yo también estaba un poco mal de la garganta, lo que hacían o preparaban mucho era como que cortaban la cebolla, una cebolla grande, ambas partes de digamos que la cebolla va así, cortaban ambas partes de la cebolla se ponía ahí, le echaban 2 a 4 cucharadas de miel y todo ese juguito que soltaba al día siguiente, porque eso lo preparas en la noche y al día siguiente eso te tenías que comer. También era muy bueno. Yo me acuerdo que eso sí, por ejemplo, me enseñaron en Argentina. Creo que es una receta que preparan mucho allá porque en las dos ocasiones que yo estuve así como que un poquito mal de la garganta, en distintas casitas me prepararon eso. Así que de distintos lugares supongo que hay distintos remedios caseros también, ¿no? Muy bien. Ya está, hemos movido con el azúcar que estaba quemada. Ahora sí le procedemos a echar dos rajitas de canela. También le vamos a echar clavo de olor, dos clavitos de olor, porque es solamente para una taza.
y le vamos a echar, yo tengo aquí, bueno, pueden echarle kion en polvo, pero yo tengo esas rajitas de kion y a mí sí me gusta bastante que se sienta el saborcito del kion, porque esto es lo que te ayuda también a que pueda abrirse más la garganta, ¿no? Porque quizás en esta temporada de helada está haciendo también bastante frío y por ahí también pues, las personas pueden estar un poquito mal. Yo siempre prefiero primero recurrir quizás un poquito a lo natural y después ya, bueno, pues si es de todas maneras necesario acudir, ¿no? Cuando ya sea el momento, poder ir a un doctor y tomar todos los medicamentos, pero si quizás podemos prevenir, siempre muchísimo mejor. Vamos a mover un poquito y vamos a esperar que esto comience a hervir. Como les decía, para esta medida de una taza es más que suficiente, o para mi gusto es más que suficiente las 2 cucharadas de azúcar, pero también ustedes mientras van preparando van a ir sintiendo el sabor, van a ir viendo, ¿no? Porque hay muchas personas que no toman mucho azúcar, solamente es un poquito dulcecito, sin embargo hay otras personas que sí, esto ya es a elección de cada uno. Y además que también, bueno, quizás por ahí si ustedes tienen pequeños en casa, sí sería necesario que sea más dulcecito. Yo les decía, lo recomendable es que lo puedan hacer con miel, porque la miel también es bastante buena. Pero, ¿qué pasaría si es un momento que ustedes están en la noche en casita y no tienen miel? Entonces, pues, pueden también optar y pueden hacerlo con azúcar. Por eso es que en esta oportunidad les enseñaba que ustedes puedan preparar este remedio con azúcar, porque no nos podemos quedar así nada más, o no vamos a esperar hasta tener la miel, ¿no? Pero de todas maneras siempre es bueno que también ustedes puedan tener miel. Ahora, les voy a hablar un poquito de esta caña, que en esta oportunidad yo lo preparo con caña y utilizo esta caña que es de la marca de Destilados Nogal, porque es caña pura, porque ustedes pueden encontrar también esto en el Jirón Piura, por ahí los van a encontrar, ahí están todos los distintos destilados. Esto es ideal, ustedes van a sentir realmente, yo solamente, bueno, vamos a ir alistando un poquito porque esto ya está casi hirviendo. Ahora que ya está hirviendo, le vamos a poner el sobrecito de té. Puede ser igualmente té puro o té con canela y clavo sin ningún problema. Como va a ser solo para una tacita, porque en esa oportunidad vamos a hacer solo para una taza, solo le vamos a poner un sobrecito, ¿ya ves? Sí, pero ustedes ya saben que pueden duplicar, triplicar, eso ya depende de ustedes también. Uy, acá esta zona está saliendo el olorcito bastante, bastante rico, la verdad. ¿Ves? Yo quisiera que ustedes nos cuenten también si quisieran aprender otras recetas. Yo les cuento que, bueno, muchos platos peruanos no sé preparar, pero sí hago el intento. Pero, por ejemplo, igual pastas también. Si ustedes quisieran aprender, yo les puedo enseñar la manera de cómo yo realizo estas recetas, ¿no? Y ustedes por ahí ya me dicen si realmente les sale, si les gusta, si no les gusta. Si preparan esto también me pueden contar. Recuerden que nosotros estamos en todas las redes sociales como Canal 21 Huancayo. También nos pueden llamar al 249000 y de esa manera estamos en contacto, estamos en comunicación. Bueno, ahora sí, vamos, mientras esto va saliendo lo del tecito, les voy contando un poquito acerca de Destilados Nogal. Destilados Nogal tiene distintas variedades de caña. Tiene caña de Salcahuasi, también tiene caña de Magdalena, tiene caña de Cajamarca, tiene caña de Huancavelica y últimamente que les llegó la caña de Huánuco también. Ahora, con respecto a los precios, les voy a aclarar que si bien es cierto, las cañas de Destilados Nogal cuestan un poquito más, pero cuando ustedes sientan el sabor, realmente van a darse cuenta que es 100% caña pura. Todas las cañas tienen registro sanitario y también algo bastante importante es que no les va a dejar nada de resaca, así que sin ningún problema se puede consumirla. A mí me gustan las distintas cañas o las distintas variedades que tiene Destilados Nogal de las cañas, porque realmente he podido comprobar que cuando preparo ese tipo de remedios es muy bueno. Yo más o menos para una taza le echo esta cantidad, quizás este vasito puede que la mayoría de personas tengan en casita, pero son como que aproximadamente 2 tapitas que ya yo sé a la cantidad al ojo más o menos, como podríamos decir, ¿no? Por acá me están hablando los expertos en caña.
Los expertos en caña. Muchas veces también cuando hay distintas reuniones o cuando lamentablemente pues, las personas están en algunos velorios, también sacan su cañita, ¿no? Que creo que es un destilado que también se consume bastante, en especial aquí en la sierra. No tengo la dirección exacta de dónde pueden encontrar, pero ellos están ubicados en el Jirón Piura, los van a poder encontrar y también en las distintas redes sociales están como Destilados Nogal. Ahora sí, esta cañita la vamos a echar y ya está ahora sí para que pueda salir. Como les decía, para mí dos rajitas o dos gajos de kion está bien porque a mí me gusta, pero quizás ustedes pueden intentar primero con uno para que vayan viendo cómo les va gustando con cuestión al sabor, porque como les decía, hay personas que en realidad no les gusta mucho el sabor tan fuerte del kion, ¿no? Y también, por ejemplo, una persona me enseñó a preparar, le echaba kion, le echaba ajo, le echaba cebolla, pero a mí ahí sí me pareció bastante fuerte el sabor, entonces yo únicamente opté por quedarme con el kion, ¿no? Así, de esta manera. Ahora sí, esto ya está, porque la caña es prácticamente para sacar nada más esto. Listo. Y aquí está, acá ha salido la taza completa. Ahí está, ¿ya ves? Ha salido la tacita. Entonces ustedes ya pueden de esta manera estar listos. Recordarles que también tienen que tomarlo así cuando está bastante calientito. No pueden dejar que se enfríe porque si no, pues no les va... El efecto que queremos es que nos pueda ayudar para la garganta, ¿no? Que nos pueda ayudar a abrir la garganta. O también, pues, porque si les pueden tener una pequeña molestia, un pequeño dolor, qué mejor que ustedes primero puedan preparar. Aquí está en la tacita también. Esta tacita también que nos trajo una de las marcas emprendedoras. Por eso justamente acá dice hola Bessie, entonces de esa manera ya está, ya ven, calientito por acá, para que ustedes también puedan probar, puedan disfrutar.